Hoy soy un Frei Santiago, soy un superior de la comunidad del aspirantado Santo Ambrosio y párroco de la parroquia de Guaraciaba. Y tenme pedido para hablar un poco de mi vocación. Ven, yo entré en un seminario siendo ainda una crianza. Y viví como cosa natural lo que era un llamado del Señor. Que lembro de antes que me llevó a pensar en una vocación, a sentirme atraído por un llamado del Señor. Pues yo nací en una familia normal. Yo soy un filho primogénito, un más bello. Y a mi familia era absolutamente normal de vivir su fe los domingos en las Eucaristías y poco más. Lembro con cariño, lembro de la catequesis de la primera comunión que me marcó profundamente. Mi catequista era una religiosa, una freira y fue una experiencia verdaderamente especial. Lembro del día de mi primera comunión como un deseo profundo de ser cristiano, de vivir un llamado de Jesús que ya daba para sentir. Después también fui coroíña y entiendo que esa experiencia también fue marcante. Estar perto de las celebraciones, estar perto del padre que celebraba, fue una cosa que dejó su apegada en mi vida. Y entonces apareció el padre Simón. El padre Simón era un recolector de vocaciones para llevar para el colegio de Lodosa. Como digo, ainda muy crianza, yo cumplí en un seminario de Isano. Y fueron años de bonitos, años de estudio, años de un grupo numeroso, éramos como 180 meninos ahí en Lodosa, y una vivencia de fe tranquila. No teníamos grande cosa, de mañana una pequeña oración, na tarde un rezo, las oraciones, unas oraciones simples y Eucaristía, mas lo que sí lembro con más cariño era la maravilla que era para mí antes de ir a dormir poder pasar un tempiño en un sacrario. Lembro con cariño de esos momentos, de rezar a corazón abierto y limpo, ahí en los tiempos de Lodosa, en los tiempos de Fuente Rabia. Y después ha sido una cosa tan normal y tan natural en mi vida que verdaderamente no me puedo imaginar de otro jeito. Soy testimonio de lo que dice el Señor, que recibirán vosotros mucho más de lo que dieron. Yo sinceramente dejé a mi vida en las manos del Señor. Y puedo asegurar que tengo recibido mucho más. El Señor no deja de se dar, de se entregar. Y para mí, verdaderamente, como 44, 45 años después de que entré en Lodosa, yo puedo decir que continúo siendo el mismo rapaz y el Señor oyó con cariño, y llamó y convidó para le acompañar llevando el Evangelio por tantos y tantos lugares. Doy gracias a Dios pelo don da vocación. Doy gracias a Dios por ainda vivela con alegría, con cariño y de sentir verdaderamente ese cariño y esa presencia de Dios en mi vida.